Hey, amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos Leo y yo. Ay, hoy vino de visita. Papi, apágale, please. Hoy vino de visita mi suegra, mi cuñado, mi cuñada, mi cuñado Hernán, mi cuñada Cristal y los niños. Dije, pues yo bloguea. Porque pues él es más confianza, ¿no? Que él bloguee que yo cuando ellos están aquí. Porque no quiero incomodar como a mi suegra o a mis cuñados y mi cuñada. Pero no blogueó. Y pues ya ve, es muy importante bloguear porque se nos quedan los recuerdos de familia, lo que vivimos. ¿Me entienden? Hicimos, Larlín hizo tacos de pescado y de camarón. Le quedaron de rechupete. Gracias, hermanita hermosa. Y pues sí, ya nos vamos a dormir. Hoy es sábado. Mañana es domingo. Tengo ganas de ir a agarrar como un cereal o algo, pero la otra vez me puse a ver un programa en Netflix que se llama What the Health. Y entonces, desde esa vez, me das quito la leche porque pues ahí te dicen cómo la hacen y todo. No les voy a decir porque no los quiero asquear. Pero desde esa vez que vi ese programa me quedó un mal sabor de boca, así como que ahora como que cada que tomo, le echo algo, pienso en eso y como que no me gusta mucho. Pero se me antoja un cereal. Pero no lo disfruto igual que antes. Pero se me antoja. Bueno, amigas, pues nos vemos mañana. Ya mañana les blogueo un poquito más. Esto me duele un poquito la cabeza. Hace rato de la nada me empezó a doler. Y me tomé una pastilla y no se me quitó. Bueno, sí se me quitó, pero ahorita ya me volvió. Pero no se me quitó como rápido, ¿no? Es como, me tomé una pastilla de migraña y no se me quitó tan rápido como cuando me tomo una Tylenol o una Advil, por ejemplo. Me tardó mucho en quitarse y no hace un ratito y, no sé, tuve malestar un rato. Pero bueno, buenas noches, papi. Y buenas noches a las amigas y amigos. Buenas noches. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te va en la escuela? Bien. Bien. Deja tu teléfono, please, para que hables. ¿Estás jugando un juego? ¿Qué juego te gusta jugar? Peggy. En Roblox. Bueno, pues si quieres hacer unos amigos conmigo en Roblox, me llamo. Aquí puedes mirar. A ese no dice eso. ¿Qué? Oh, sí. Rionardo López. Rionardo López, si lo quieren agregar en Roblox. Solo niños. ¿Me puedes contar? ¿Puedes jugar conmigo cuando cuento? Yo juego siempre. ¿Él siempre juega Roblox? ¿Verdad, pa? Uh-huh. Si lo quieren agregar sus niños y su niño le gusta jugar Roblox Piggy, el username de Leo aquí se los dejo es Rionardo López. Ay, Rionardo López. Bueno. Ya mañana voy por... Ay, disculpen. Ya mañana voy por Ángel. Me queda lejos, Lodai. Ya queda como una hora de aquí. Pero mañana voy. Yo creo una tardecita por él. No le he dicho que no voy. Es que íbamos a ir con mi prima mañana. Pero agarró trabajo, dice, y le va a tocar trabajar. Así que siempre vamos a ir con mi prima. Nomás voy a ir por Ángel. Yo creo cuando ya sea como hora de comer para pasar por él y comer algo. Bueno, amigas y amigas y amigos, buenas noches. Hasta mañana. Hermoso bebé, qué madre. Te amo. No te muerdas los labios. No, con lo que yo quiera. Se te va a caer ese labio. Amigas, buenos días, ya amaneció. Estamos esperando desayuno del...
estamos Leo y yo. Su papá sigue dormido, mi mamá está allá afuerita. Darlene fue a limpiar una casa. Ángel con su papá, ya mañana vamos a ir por él. Amo. ¿Tú tienes algo que decir? De algo a las amigas y amigos. Nunca les dices nada. ¡Qué cochino se está pedorreando, amigas! Las amigas me dijeron que querían que les platiques, que ya no les platicabas nada. Stop that, please. Que ya no les platicabas nada y que te extrañan. Que no has blogueado mucho. Pues ya no quiero volcar, es que me hiciera de hueva. ¿Tienes hueva? ¿Que puedes bloguear a veces? Míralos, pues dile que a veces vas a bloguear. A veces voy a bloguear. ¿Qué tal, amigos y amigas? Aquí estoy, me acabo de despertar. Ando enfermo hasta la madre. Hoy ando enfermo de la panza, el estómago. Creo yo, siento yo, pero déjame ponerle paso a ver que el vital y hable. Ayer, pues ya saben, hicimos unos tacos. Bueno, hizo unos tacos mi cuñada de pescado con camarón. Y fui por mi mamá, la traje para casa. También llevo mi carnal, mi hermano Luis. Y aquí estuvimos un ratillo, las tardes, platicando y comiendo. Y bueno, resulta ser que en la noche, cuando ya llevé a mi mamá para la casa, de esas veces que yo sé que tengo un problema, ya me sentía lleno, la neta ya me sentía lleno, pero sentía que quería comer un taco más de camarón. Estaban muy buenos, de hecho estaban muy buenos, le salieron muy buenos a mi cuñada. Y la neta me pasé, me compasé demasiado. En vez de agarrar un taco, agarré tres tacos. Bueno, ya se imaginarán. Ya una vez que me los comí, como a los 30 minutos o a la hora, me empezó a doler el estómago, me empecé a sentir tan mal, quería vomitar, me dio por hacer del baño, diarrea pues mucho. No, me la pasé malísimo, yo creo que me dormí como a las 6 de la mañana del dolor de panza que tenía. Me desperté a las 11, a las 11 de la mañana desperté otra vez, porque hoy iba a ir un amigo mío que conocí aquí en Sacramento, pero que está allá en México, en Guadalajara, y quedó de ir a ver la casa que tenemos allá, que mi papá construyó, y ocupa unas reparaciones de construcción, y iba a ir ahora, Luisito, un saludo a Luisito. Y como ya anda mi hermano Iván, ya le había dicho que ya andaba mi carnal, entonces me dijo, no, pues el domingo voy. Entonces me desperté con esa preocupación y ya pues estuve en comunicación y ya se vieron él y mi carnal. Y sigo con el dolor de panza, así que siento que a lo mejor sí me... Perdón. Siento que pude haberme fregado de salmonela o algún algo que no le cayó a la panza. Pues yo creo que es el humo de las alergias. Las alergias del humo que hay afuera. Y bueno, pues aquí estamos en casa. Vamos a
Oh, qué la chida. Y pues aquí estoy sentado en mi silla. Esta me ve la panza muy feo. Voy a ver si se me baja, se me calma. Que estén bien. Ven, ¿qué les digo? Ahí estamos, saludos a todos. Buenas tardes. Nada más lo que me voy a comer. Nada más. Me hice unos camarones como los hacía en el restaurante. No les puedo dar la receta, ¿verdad? Pero no me les puedo decir que son unos camarones especiales. Miren lo que está haciendo mi hermana. Pescado empapelado con camarones. Ahí están los camarones. Y luego una salsita especial que hizo arriba. Es clamato con verduras. Picó verduras y luego le echó clamato. De 8. Muy delicioso. ¿No es lo mismo? No. Oh, de 8. ¿Qué tal, amigos y amigas? Ya concluimos la serenata. Tenía mucho tiempo que no me invitaban pues no es que me invitaran, me contrataran. Invitaba se tenía un chingo, pero no me han pagado. O sea, no voy porque no pagan las invitadas, pero gracias a Dios ya logramos la meta era reconciliar esta pareja de básicamente jovencitos que por alguna razón que después les platico el chisme. Por alguna razón estaban desubicados, estaban separados. Y bueno, gracias a Dios, pues con estas canciones, un poquito de terapia, un poquito de mis locuras y mis payasadas, logramos reconciliar a esta parejita. Así que, ya saben, si necesitan música para reconciliarse o para separarse, también tenemos la de vengo a decirle la que no me supo. Esa, chéguenla. Pero bueno, ahí estamos. Aquí viene mi primo. Él fue el promotor, el manager. Sale pues, los dejo porque vengo manejando. Ya saben que hace ratito casi me chocan por eso. Ir platicándoles. Ahí estamos. Saludos. Hola, amigas. Buenas tardes. Estamos Larlín, Julián, Leo y yo en la Walmart. ¿A la Naya? Sí. Venimos a la Walmart porque vamos a agarrar una tela para dividir el cuarto del ángel en dos partes para que una parte sea del Arlín y otra parte sea del ángel. Estamos haciendo terapia. Están pasando. Le puse un poco atoro porque siento mucha tensión aquí. ¿Qué tal, amigos? Amigas. Venimos a saludar a mi papá y a mi abuelita. Ya no tardan en ponerle aquí su banquita a los dos. Que se sienten a descansar. Aquí está. Para que no les dé calor, miren. Tienen su sombrita, papá. Mi abuelita. Ahí está la calle, ahí está la entrada. Amigos, amigas, aquí voy manejando, voy de regreso a la casa. Quiero que vean cómo se mira el sol. No se lo alcanzan a ver. Ahorita que salga el sol, no se lo alcanzan a ver. Está rojo el sol. No se lo alcanzan a ver. Está completamente rojo. Hay mucho humo afuera. Y bueno, la calidad del aire está muy mala. Especialmente pues para los que padecen de ¿cómo se llama? Los que padecen de alergias, asma, todo ese rollo. Es muy malísimo ahorita para mucha gente de ellos que anden afuera. Por eso la recomendación es de que no anden afuera. Déjenme voltear la cámara. Ahí está. Y
pues aquí vamos rumbo a la casa. Si no volteo a verlos es porque voy manejando. Aún hay mucho carro ahorita, no sé por qué, mucho tráfico. Tal vez sea por lo mismo que mucha gente está siendo evacuada de varias áreas de aquí, de alrededor de Norte de California. Muchos de los incendios están en la bahía, están en el lado de, para el lado de acá de Yuba City, Chico, Meresville, por ahí son rumbos. Pásale pues, güey. Pásale. Estoy dejando pasar. Y bueno, aquí vamos. Vamos a la casa. Me tocó ir a terapia y de pasada vine a ver a mi mamá. Ayudarle a acomodar ahí un mueblecillo que compró para el baño. Ahí acomodarle ahí las puertitas, a instalárselo ahí en el baño. Pero bueno, vamos a manejar con cuidado. Vamos. Hey mom, can I turn on the fan? Yup. Nope. Yup. Nope. Yup. Nope. Yup.